Bienvenidos al departamento de Boyacá. Van a cerrar los ojos por un minuto y totalmente en silencio. Mi nombre es Daniel Melo, soy guía profesional de turismo. Mi nombre es Guillermo Celis, soy guía profesional de turismo. ¡Saludos a William! Con la orientación de nuestros guías y la amabilidad de nuestra gente, iniciamos este recorrido por Villa de Leyva, llena de patrimonio histórico, cultura, ciencia y una increíble naturaleza. Suscríbete a mi canal y deja tu comentario o opinión. Soy William Medina, te invito a poner en práctica la sostenibilidad en tu día a día y en los viajes que realices. El Museo del Chocolate de Villa de Leyva es el primer museo experiencial de Colombia, fundado el 13 de septiembre del 2013 en el Día del Chocolate. Puedes llevar una parte del museo a tu casa con la tienda de souvenirs, donde tienen variedad de chocolate, dulces, obsequios y elementos de colección para los amantes chocolateros. Un lugar único lleno de magia que transporta a quienes lo visitamos a un lugar de película. Es la locación perfecta de encanto en la vida real. Otro lugar para visitar es la Galleta Pastelería. Allí deleitamos la famosa y deliciosa milhoja crocante, fresca y con el dulce perfecto, acompañada de un exquisito café colombiano. El casco urbano de Villa de Leyva, declarado Monumento Nacional, es un espacio encantador y sorprendente gracias a su arquitectura colonial. Sobresale la inmensa Plaza Mayor, un espacio rodeado de viejas edificaciones coloniales que te llevarán a sumergirte en la cultura local de una de las ciudades más hermosas del país. Le decía, nos vemos frente a la iglesia. Frente a la iglesia principal, ese era nuestro punto de encuentro. ¿Por qué razón? La mayoría de las iglesias más antiguas de los pueblos son las partes más altas. Deposita los residuos en el lugar correcto. Conserva la flora y fauna del planeta. Y a su merced, probar la longaniza de Sutamarchán no se le puede pasar. Nos vemos en los próximos videos. Te invito a que me sigas en mis redes sociales y compartas mis videos, y así podrás ser un embajador de la sostenibilidad en tu comunidad.